un experto. Hemos traído sí un experto. Tenemos aquí en el foro a la maestra en ciencias, Dalia Ayala, que es encargada de la educación ambiental del programa PUMA, que es el programa universitario de emprendimiento. Por favor, Leslie, que entre la invitada. Gracias. ¿Qué es esto? Ah, es que verá, yo vengo de estar en el mar buscando basura regada por todos y pues me traje mis aletas y mi visor para estar muy pendiente por si aparece basura en el mar. Como ve, todavía tiene un poco de arenita. Sí, sí. Yo creo que las ibas a vender. No, bueno, no. Está bien. No. A lo mejor las rifamos, pero... Dalia. Dígame usted. Este programa lo ven muchos niños, ¿no? No deberían porque es clasificación B, pero nos ven muchos niños, sobre todo porque lo pasamos a la hora de la comida. Claro. Pero, yo quiero que les digas a los papás qué hay que decirle a los niños para que se empiecen a familiarizar con el R3. Pues creo que las primeras cosas que hay que decirles es lo importante que es hacernos responsables de las cosas que hacemos y de los residuos que generamos. Porque el futuro, que va a ser de todos, pero más de los niños, está terriblemente amenazado por la cantidad de basura que estamos mandando a muchas partes del planeta. Y si nosotros no empezamos a hacernos responsables desde ahorita, pues lo que vamos a tener en el futuro es un universo de basura, cada vez menos seres vivos, cada vez más basura en el mar, cada vez más basura en los bosques, y nuestra calidad de vida y su calidad de vida se va a ver terriblemente disminuida y amenazada. Oye, Dalia, ¿cómo le hicimos para tener una industria que genera tal cantidad de basura? Parece que no es culpa de nadie, ¿no? Porque el industrial dice, bueno, pues así lo compra la gente, claro, pues es su culpa. Sí. El consumidor dice, pues así lo venden, no es mi culpa. El político dice, pues así trabaja la industria, ni modo que los clausure y luego qué hago con los desempleados. Claro. Entonces no es culpa de nadie. El problema es que desde hace unos años, bueno, unos 200 años, se nos ocurrió borrarnos de la cabeza que el planeta es finito, es decir, es limitado. Y empezamos en una lógica de producción y de consumo en donde actuamos como si el planeta no tuviera límites, como si los recursos no tuvieran límites y pudiéramos extraer y consumir cualquier cantidad de cosas sin ningún problema ni ninguna consecuencia posterior. Entonces hay dos grandes problemas. Primero, esta visión de que el consumo te hace feliz. Mientras más cosas tengas, mientras más rápido cambies tu celular, eres más feliz. Y segundo, que una vez que ya no lo vemos, asumimos que no es nuestro problema, pero sí es nuestro problema. Porque al final, con el tiempo, en el espacio y en la distancia regional, los problemas ambientales se vuelven problemas de todos. Y los costos ambientales, los daños ambientales derivados de nuestra manera de vivir, nos están impactando a todos. A unos más que a otros, pero a todos. ¿Y qué le decimos a los niños? Porque cuando nosotros éramos niños, nos decían la basura en su lugar. Claro. Y ya con eso, ¿no? Pero ahora se les enseñan más cosas. Yo creo que hay que decirles que ellos pueden hacer las grandes acciones cuando trabajan de manera colectiva, que el futuro lo van a construir ellos, que no den por sentado que todo está echado a perder y perdido, sino que empiecen a reaccionar y a darse cuenta del poder que tienen ellos como ciudadanos, como personas, como... Permíteme. ¡Silencio allá atrás! ¡Estamos grabando! ¡Producción! ¿Dónde está producción? Oiga, ¿qué pasa, señorita? Discúlpeme. ¿Qué pasa? ¡Silencio allá atrás! No, perdón. Te voy a despedir, ¿eh? No, ciérrales. Enciérralas. Ya, fuera de aquí. Fuera de aquí. Acá, se le cortan uno las... ¡Qué calidad de programa! Ya no vamos a venir aquí a Miami a grabar, ¿eh? Las playas están lindas, pero la verdad es que no. Entonces, bueno, pues tenemos que empezar a decir a los niños que pueden cambiar las cosas, que el futuro lo van a construir ellos y que tienen que aprender a hacerse responsables de cómo van a consumir como cuando sean adultos, y su responsabilidad no termina con tirarlo a la basura, sino pensar hasta dónde van a llegar los impactos ambientales de sus decisiones y de sus estilos de vida. Pero que si lo hacen de manera más sensata y pensada y responsable, el futuro que van a construir es un futuro muy distinto a lo que estamos viendo hoy. Ok, Dalia, pero hay niños que quieren ese cambio, ¿no? Ellos quieren aplicar el R3 en sus vidas, uh-huh, y hay madres que no las dejan, que son flojas.
pues no sé si son flojas, digo, seguramente hay una que otra floja, igual que hay un padre u otro flojo, pero yo creo que cuando los niños nos hacemos cada vez más conscientes, nos vamos dando cuenta de que sí tenemos el control en las manos y sí podemos decir a nuestras mamás que no estamos de acuerdo con eso, sí podemos cuidar más nuestras cosas, no desperdiciar materiales, tratar de buscar centros de reciclaje de residuos y enseñar nosotros con el ejemplo. Entonces, aunque mi mamá no quiera, yo tengo que hacer valer mi voz, tengo que hacer valer mi punto de vista y pedirle a mi mamá que me escuche porque lo que estoy diciendo tiene sentido. Tenemos una niña invitada en este programa. Excelente. Que viene a denunciar a su mamá porque su mamá dice que es muy pequeña para pensar en esas cosas. Ah, qué suerte. Leslie, a ver, sí, que entre Alicia y su mamá. ¡Que pasen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, cuidado, cuidado! ¡Es que no traigo frenos! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, perdón! Ay, por favor, estaciónalo, sí. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué calor! ¡Ay, ay, muchas gracias! Vengo vestida para la ocasión. Vamos a empezar con Alicia. Alicia. ¿Sí? Pues mira, mi mamá se niega a utilizar las tres R's y está destruyendo mi futuro porque destruye el planeta. Yo ya le expliqué que hay que utilizar en la casa, que hay que separar la basura, pero ella se niega rotundamente y por más que yo le explico, ella dice que no sirve para nada. A ver, mamá de Alicia, ¿por qué es usted fodonga? Cállate. Perdón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy la mamá de Alicia. Sí, sí, no se ve el parecido. Ay. Bueno, pues... En el pelo, sobre todo. Pues, nada. La verdad es que yo le digo que para qué hay que utilizar esas tres R's que yo ni siquiera sé lo que significan. Alicia, ¿tú sabes qué son las tres R's? ¡Claro! Es algo que todo mundo debe de saber. Reciclar, utilizar y reducir. ¡Uy! Por Dios, la más importante es reducir la basura que producimos. Porque siempre que compramos cosas, estos empaques se quedan y estos contaminan. Pero mi mamá, no, va y compra, no lleva bolsas, no, para nada reutiliza. ¿Tu mamá separa la basura, Alicia? No, no la separa. Yo me he encargado de separarla porque en la escuela me enseñaron. Pero ella no, ella después junta todo y lo tira todo junto. ¿Qué cochina es usted? Es que no es por ser cochina. A ver, les voy a explicar. A ver, ¿para qué separamos? Si tenemos un bote, pues echamos todo ahí. Yo cuando era niña, no habían dicho eso de reciclar y separar y ¿para qué? A ver, señora, espérenme. Porque cuando usted era niña, la mayor parte de la basura era orgánica. Entonces podía convertir en otros seres vivos. Pero desde hace más de 50 años, y no es por balconearle la edad, la verdad. ¡Ay! ¡Yo mis 27, perdón! Ya tenemos más basura inorgánica que no se degrada y que se acumula. Mire, yo vengo del mar, ¿eh? ¡Ay! Y lo que hay en el mar son millones y millones de pedazos de plástico y otra basura que están ahí contaminando y matando a los seres vivos. Y usted le está heredando a su hija un planeta cochino. Y eso no está bien, señora. Tiene que empezar a cambiar hoy. Porque la gente necesita que cambiemos todos para que construyamos un mejor futuro si queremos vivir felices todos. Ay, ¿y entonces ahora cómo separamos la basura? Pues hay que separarle en inorgánica y orgánica. Es muy sencillo. Hay más... Se puede separar de más formas, pero la más sencilla puede ser esa y así podemos comenzar a hacerlo todos. A ver, momento. Hay muchos niños que nos están oyendo y orgánico, inorgánico, y no hemos explicado qué es eso. A ver, ¿quién nos va a explicar? Yo les voy a explicar. Lo orgánico es lo que comemos y viene de un ser vivo. Si estuvo vivo alguna vez o fue parte de un ser vivo, eso es orgánico, como los cascarones de huevo, los restos de comida, los restos de la fruta que se comen, los restos de la torta que no les gustó y que no está bien desperdiciar. Todo eso es orgánico y va a haber siempre un ser vivo que se lo coma o lo aproveche de alguna manera. Lo inorgánico generalmente viene del petróleo o de otros materiales del planeta como metales o el vidrio y eso no se lo va a comer ningún ser vivo. O hay muy poquitos seres vivos en este planeta que se lo comen. Por lo tanto, no debemos mezclarlos porque tienen funciones y destinos distintos. Y lo inorgánico va a estar aquí para siempre. El unicel que se comieron, que utilizaron hoy, va a estar aquí en 300 años como unicel. ¡300 años! Así que tenemos que empezar a cambiar la manera en la que vemos las cosas y tener una visión más amplia hacia el futuro y en el espacio para que la basura no llegue al mar y podamos seguir yendo al mar a disfrutar estos espacios y los niños puedan crecer en un ambiente más limpio, más justo y más adecuado para ser felices. Yo quiero hablar. A mí me dijeron que hay hasta algunas cosas que, por ejemplo, el PET se puede hacer cobijas.
que muchas de las cobijas que usamos salen del PET. O sea, el PET tiene muchos usos, ¿es verdad? Ay, yo la verdad es que yo ya no quiero hablar de esto, porque la verdad con mi trabajo y entonces con todo lo que hago, ¿en qué momento puedo hacer yo eso? Pues mire, señora, no, yo estoy en desacuerdo y creo que de verdad no deberíamos hacer eso. No, 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 esto está mal, no. No, a ver, Guarura, cállese, fuera, no, fuera, no sacar, fuera, estoy en fuera, segundo, fuera. De... Discúlpenla, por favor, a ella le educaron diferente. Afortunadamente, las nuevas generaciones ya estamos viviendo con este nuevo tipo de educación. Reciclar, reutilizar y reducir, las tres R's. Ay, qué pena, ojalá la gente mayor lo utilizara. Pues hay mucha gente que está trabajando en eso, pero nos hace falta, Alicia, difundir el mensaje y decirle a las personas que sí tiene sentido, que sí logramos cosas cuando hacemos... O todos trabajamos de manera conjunta para hacer las cosas diferente y que sí vale la pena, por lo que estamos arriesgando es el futuro de todos, no solo de los niños, sino de los adultos que estamos aquí, de las personas que utilizan esos recursos como los peces o los turistas que van a ver la playa y el mar, las personas que van a los bosques y sobre todo el bienestar de toda la gente que está en el planeta y que va a llegar en el futuro. Y hay cosas sencillas que podemos hacer. Por ejemplo, dejar de usar popotes. Por ejemplo. Es algo inútil. ¿Para qué sirven los popotes si luego contaminan? O, por ejemplo, ir, si vamos al súper, llevar una bolsa por nosotros. Ejemplo. Está muy bien. Alicia, todas esas cosas tú las dices en la obra de teatro Alicia en el laberinto. Sí, y ahí... yo las digo. Ahí estoy yo. Sí, y ahí en ese programa... aparece una villana que es tu enemiga, que te secuestró y que te quería poner a trabajar de pepenadora. Me secuestró y me tuvo trabajando de pepenadora, perdón, ya sí vi lo grande que son los basureros. Pues, son ¿qué enormes. Crees? No. Esa señora, la reina de la basura, que es lideresa de los pepenadores, se va a lanzar para diputada. ¿Qué? Ay. Y viene aquí a hablarnos y quiere saludarte. Ay, a ver, no, Leslie. ¡No puede ser! ¡Que no, entre la reina de la basura! No, ¡que no venga! ¡Ay, no! ¡Trae su camión! No, ¡hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Oiga, señora, ¿su camión no circula hoy? ¡Ay, claro que circula, querido! ¡Circula todos los días! A ver, Marula, hágala tantito para allá porque huele feo. ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Oye! ¡No me toques! ¡No la toques! Y también trae su guarura rata. Claro. El Lady Guarura esta. Lady Rata. Sí. Claro que no. Vengo a hacer proselitismo, porque sé que todos van a votar por mí, porque les encanta la basura. Yo sí. No voy a votar por usted. Reina, mire quién vino aquí al programa. Sí, ya la vi. Otra vez te vas a ir conmigo, queridita. No te vas a volver a escapar. Claro que sí. Ya vimos que todo lo que tú haces no funciona. ¡Ay, por favor! ¡Claro que funciona! ¿Quieren que ahora yo les explique por qué funciona? A ver. ¡Ay, pues miren! A ver, ratita, acomódate. Sí, sí, su malinita. Préstame la mano, siempre querido. Bueno, pero con cuidado. Pues sí, miren, después les canto, pero primero quiero contarles. La verdad es que cuando yo era niña, en lo único que pensaba era en que quería ser rica. Y descubrí que para hacerlo tenía que comprar algo barato y después venderlo caro. Sí, ¿y qué puede ser más barato que la basura? ¡Exacto! ¿Verdad, Alicia? ¡Claro! ¡Hasta se paga para que se la lleven! ¡Claro! ¡Pero la basura no es basura! Sin saberlo, la gente compra cosas como latas de refresco, botellas de PET, cartón, aluminio, papel, que valen dinero y las tiran a la basura. ¡Sí! ¡No es nuestra culpa que la gente sea tonta y desperdicie su dinero en basura! ¡Exacto! ¡La basura llega al basurero! Y lo único que tengo que hacer es separarla. ¡Para eso tengo a miles de pepenadores! A ellos les pago barato por los residuos que recuperan y yo los vendo caro a las fábricas que la reciclan. A ver. La gente no es tonta, la gente solamente es ignorante. Desconoce lo que está pasando. Señora reina de la basura. Dime. Futura diputada. Mire, traigo aquí a una experta que la va a poner en su lugar. Yo le voy a explicar una cosa, señora. Usted está muy equivocada, porque la basura no existe. ¿Cómo que no existe? Existe cuando mezclamos residuos de diferentes tipos.
si la gente no mezcla residuos, la basura jamás aparecería. Serían residuos que se pueden hacer composta, que se pueden reciclar. No, no, ¡no la escuchen! ¡Por favor! ¡No, no! Porque es una cochina y no debería estar aquí. ¡No la escuchen! ¡No la molesten! ¡Tiene mucho dinero! ¡No la escuchen! ¡Me muero! ¡No! ¡No! ¡Se está pasando! ¡Marina! ¡Sepárenla! ¡Marina! ¡Basta! ¡Basta! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Sáquenla! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Llévese a su rata, mi rata! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Que se vaya la desgraciada! ¡Fuera! ¡Fuera de mi programa! ¡Nos vamos a ver en la diputación! ¡Fuera! ¡Ay, bueno, pero qué señora, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Fuera de diputación! Bueno, pues estamos a punto de terminar el programa, el talk show que se llama El Talk Show. Le vamos a agradecer muchísimo a la maestra en ciencias, Dalia Ayala, que nos haya acompañado, que nos haya compartido lo mucho que sabe. Sí. Vamos a agradecerle a Alicia. Y pues bueno, le vamos a dar chance. A ver, que entra la reina de la basura, pues, pero que se porte bien. Tú la cuidas. Tú me la cuidas. A ver, que pase, pues. Pero que se porte bien. Ahí se trajo su amiga. Ay, sí. Eso está. Ay, sí. Son parientes. Ay, no, no somos parientes. Ay, a ver, ayúdame. Sí, ay, Dios. Siéntese bien, señora. Usted está enseñando mucho hace rato. Claro que no. Es un programa familiar. Bueno, pues ellas son actrices de la obra Alicia en el laberinto. Ya se acabó este talk show. Y vamos a anunciar la obra que se llama Alicia en el laberinto. Pues está conmigo mi actriz. Te voy a quitar la gorra para que luzcas tú. Preciosa sonrisa. Ah. Pues está aquí Yaneli Rodríguez, por allá está Mayra Lascano. Hola. Que también es actriz de Alicia en el laberinto. Esta obra está muy padre porque nos la asesoró el Puma, ¿no? Es una obra que se hizo en colaboración con ustedes. Entonces todo el mensaje que se le da a los niños y cómo se les da, pues fue asesorado por ustedes. A ver, Yaneli, cuéntanos, ¿dónde se presenta Alicia en el laberinto? Sí, bueno, pues Alicia en el laberinto se presenta ya desde hace un poquito más de 2 años en Teatro Universum. Estamos ahí sábados y domingos a la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m, Universum, sala R3. Teatro R3. Oye, ¿cuánto cuesta Alicia en el laberinto? Pues vale 50 pesos, pero si tienen credencial vale 40. Pero hay una promoción muy importante que se llama Combo Teatro, que incluye tanto todo el museo como la obra por 100 pesos o 80 si traen credencial. Ajá. Todas las promociones las pueden buscar en la página de internet de Universum. La dirección es un poco complicada, pero si ustedes le ponen en el buscador Universum, pues ya entras directamente a la página, ¿no? Bueno, y el Universum está a un costado del Centro Cultural de justamente de Ciudad Universitaria. Uh-huh. Sí, allá en CEU. Bueno, pues ya dijimos la obra, los horarios, ya dijimos cuánto cuesta. Nos falta decir algo acerca de los maestros. Los maestros, todos los maestros, si tienen credencial de maestro, entran gratis a las 5 obras que tiene Universum. Tenemos obras para chiquitos, para adolescentes, tenemos obras para gente, para adultos también, ¿no? Entonces, pues lo único que tienen que hacer es entrar a la cartelera de Universum y ahí está toda la información. Y estamos ya terminando el programa. Pues nos ha dado muchísimo gusto tenerlos aquí. Uh-huh. Y pues a ver, Alicia, que despide el programa, el talk show. Vengan a ver a Alicia, vengan a aprender. Utilicemos las 3 R's independientemente de que no vean la obra. Es muy importante salvar al planeta. Es el único lugar donde nosotros podemos vivir. No sé qué más decir. Bueno. Soy pequeña, pero me doy cuenta de que si no cuidamos desde ahora, nos vamos a morir todos. ¡Qué dramático! Es que es una realidad, dramático. Baja nuestro nivel de vida. Sí, no es así como que nos vamos a morir, pero sí tenemos que cuidar para que la raza humana no sea inviable. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.